Juguete Escala Real en 3, 2, 1. Amigos y amigas amantes de los autos clásicos, antiguos y de colección, te saluda tu amigo Arturo de Lira. Bienvenidos al video 37 de 50 de la temporada 5. Nos encontramos en las instalaciones de Net Motors, Guadalajara, Jalisco, México. Hoy la máquina del tiempo de Net Motors nos lleva al corazón de mi década favorita. ¿Cuál es la tuya? Compártelo aquí en los comentarios. El viaje específicamente es a 1984, con este Pontiac Firebird paquete Trans Am. El nombre se lo deben a un dios de los indios nativos norteamericanos que simboliza la acción, el poder, la belleza y la juventud. Creo que no pudo tener un mejor nombre. Completamente restaurado, listo para formar parte de tu colección. Más adelante platicamos el precio y, como ya sabes, te lo enviamos hasta la puerta de tu casa, de tu garage, en cualquier parte de México y de Estados Unidos. Este cofre era especial, era el cofre que le llaman el cofre de joroba. Se ve muy deportivo. Sus rines y llantas nuevos, el diseño y el color van muy de la mano con la marca. Aquí vemos precisamente el emblema. Por ahí se ve la toma, parte del diseño. Y cuenta con un paquete aerodinámico. Este que estamos viendo ahí es un paquete aerodinámico especial. Por ahí vemos su emblemática águila, su cola de pato. Miembro de la tercera generación y del segmento Pony Car, su producción fue de 1982 a 1992. Aquí vemos su rin trasero, que es progresivo, y ahí se alcanza a ver sus frenos de disco. Hasta las tuercas están nuevas. Ahí te das cuenta que cuidaron hasta el último detalle. Cuenta con una alarma también especial, una alarma Viper, una alarma parlante también. Y bueno, pues vamos a ver el interior. Acompáñame. El interior está sumamente conservado. Obviamente la tapicería sí es nueva. Yo te voy a enseñar una de las cerezas del pastel. Los zules, empaques, cañuelas están prácticamente como nuevos. Ve la codera. Si tienes un auto en estas condiciones y lo quieres vender, llámanos desde cualquier parte del país. Aquí te dejo el teléfono de Arge para que se pongan de acuerdo y afinen detalles. Te voy a enseñar una de las cerezas del pastel. Es el kilometraje. Ahí marca en millas, pero en kilómetros estamos hablando de 82 mil kilómetros. De sus 37 años de vida, 6 años tiene de uso aproximadamente. Lo voy a encender para que lo escuches y más adelante le vamos a dar una vuelta, no te lo pierdas. Música para mis oídos, ojalá te lo alcance a transmitir. Hasta se me acelera el corazón, nada como escucharlo en vivo. Y aquí te voy a mostrar su equipo de sonido. Lo voy a encender para que lo veas y lo escuches también. Tenemos un pequeño Disneylandia con más de 100 unidades de este tipo para ti. Si no puedes visitarnos, pídenos el catálogo. Aquí te dejo el teléfono. A ver, ahí está, ya prendió su pantalla MTX y su antena eléctrica. Ahí también estaba subiendo. Me callo para que lo escuches. Ni siquiera está a la mitad de volumen y ya siento que retumba aquí todo el carro. Mejor lo quito porque luego nos penalizan el video. Aquí estoy viendo algo muy especial, una plaquita que indica que es una versión limitada. Ahí sí desconozco, lo voy a checar. A esa sí te la debo. Las micas del tablero, ve, de sus indicadores están prácticamente nuevas. Aquí vemos su bolsa de mapas y la luz de cortesía también le funciona perfectamente. Estos carros sufren mucho de ese tipo de piezas de las que te estoy mostrando ahorita de la puerta. Estas están impecables. Te muestro sus cristales eléctricos, le funcionan perfectamente. Y como te comento, su tapicería es nueva, ve qué bonita está. Ahí le bordaron el logotipo del águila, que se ve muy padre. Te muestro la cubierta del tablero, también conocida como dashpad. Vela, está prácticamente como nuevo. Y así se ve un carro de 82 mil kilómetros originales. Su volante también es el original, tapizado en piel. Como te comento, no le escatimaron en nada. El coche está listo para que lo disfrutes. Y los que conocemos esta generación, sabemos que esta consola también es muy delicada. Y vela, está prácticamente nueva. Ahí está el manual de la pantalla. Esos son los controles de los cristales eléctricos. La tapa de la consola también, nuevecita. Y dato curioso, siempre nos toca aprender un poquito. Este auto se presentó solo 6 meses después de su hermano de plataforma, el Camaro. Esto en respuesta al Ford Mustang. Y te muestro el panorama completo. Arriba tiene una consola también, está padrísima. Ahí vemos luces de cortesía, accesorios totalmente ochenteros. Y por cierto, este auto prácticamente se inmortalizó y en la época catapultó su fama y popularidad al ser protagonista de la serie Knight Rider Kid, el auto increíble.
Los que me conocen saben que soy fanático de ese auto y de la serie. Aquí te muestro el panorama completo del tablero, de la tapa de la puerta una vez más. Nada más, qué poema, está hermoso. Y precisamente Kit tenía esta combinación, negro con interior beige. Vean sus azules nuevecitos. Y hablando de series, hace unas semanas te presentamos uno rojo, idéntico al que manejaba Johnny Lawrence en la serie de Cobra Kai. Ese se vendió el mismo día del video, creo que este también será la misma historia. Si no lo viste, aquí te dejo la liga. Vean nada más qué hermosa estampa. Esta generación cumplía con la aerodinámica que exigía los 80s y era más ligero y compacto que su antecesor. Les voy a mostrar algo que a mí en lo personal me gusta mucho, son esas calaveras acanaladas, y este fue el último año que sacó este tipo de calaveras. Aquí le agregaron el logotipo, ya para el siguiente año recibió un rediseño. Aquí vemos la punta de la colilla, la terminal de acero inoxidable marca Rush, que bueno, el sistema de escape se escucha. Aquí le agregaron en este año precisamente la marca a la fascia. Ve qué hermosas están. Te voy a mostrar el sonido, que aparte tiene una estética muy buena. Aparte de su acústica, cuenta con una instalación de primer nivel y de muy buen gusto. Aquí vemos todo el equipo, pues cuenta con todo, amplificadores, el epicenter, los bajos. Aquí está incluso la firma de la marca. Y pues como se puede ver, todo de muy buen nivel. Aquí te muestro la parte interna de la tapa. Esta tiene sus amortiguadores. Esta tapa es sumamente pesada y a muchos ya los amortiguadores ya no les funciona. Te muestro aquí, ese asiento también es abatible. Ahí está su sistema. Todo se cuidó y todo está de primer nivel. Y al final de este video, no te pierdas una nueva sección que hemos llamado Permanencia Voluntaria, donde te queremos transmitir un poquito el día a día que vivimos aquí en Ed Motors. Fuimos por un Camaro 68. No te lo pierdas después de dar una vuelta a este hermoso Trans Am. Y dicen que recordar es volver a vivir. ¿Qué ocurría cuando este hermoso Pontiac estaba en la agencia esperando a su nuevo dueño, que por cierto no se comercializó en México? Este ya cuenta con placas de Jalisco y debidamente legalizado. Ronald Reagan es reelegido como presidente de los Estados Unidos y precisamente la serie Knight Rider estaba en su máximo apogeo. Se celebran los Juegos Olímpicos de Estados Unidos en la ciudad de Los Ángeles, si no me equivoco, se inauguran. Y la empresa Apple presenta Macintosh 128, la computadora personal, la primer computadora personal comercializada exitosamente. Y es un gran año para el cine. Se estrenan películas icónicas como Los Cazafantasmas, Gremlins, Karate Kid, La Historia Sin Fin, Terminator. Qué recuerdos, qué época. A mí me tocó vivirla. Inolvidable, se escuchaba Michael Jackson, Alpha Bill, Chicago, Bon Jovi, Duran Duran. Si te tocó vivir esa época, esa hermosa época, compártelo aquí en los comentarios, qué recuerdos tienes. Vamos a ver cuál es el corazón, qué es lo que mueve este hermoso Trans Am. Lo primero que vemos es un poderoso carburador Demon 750 de competencia. Y el motor, como siempre lo digo, de lo mejor que tiene Chevrolet. Estamos hablando de un V8 350, o mejor conocido como 5.7, es un TBI carburado. Y pues sobra decir que tiene un manejo extraordinario. El actual dueño, del que nos trajo a consignación, nos comentó que el dueño anterior tenía 15 años con el auto guardado y él lo primero que hizo fue reacondicionar absolutamente todo lo mecánico. El auto está listo para que te lo lleves a donde quieras. Y no sé si te lo comenté, pero este auto tiene solo 3 dueños. Es una verdadera joya. De verdad, se antoja muchísimo. Como dice mi hermano, yo siempre me quiero quedar con todos. Este es uno de ellos. Voy a encender los faros emergentes para mostrarles qué hermoso se ve cuando están los faros prendidos. Ahí se están, son automáticos, obviamente. Característica totalmente de los 80s. Se ve precioso. Y este hermoso Trans Am puede ser tuyo, puede ser parte de tu colección por 318 mil pesos. Aquí te dejo el teléfono de mi hermano Ciel, lo puedes apartar con el 10%. Y para que se pongan de acuerdo, te lo enviamos hasta la puerta de tu casa, de tu garage, a las principales ciudades de México, incluso también Estados Unidos. Gracias infinitas por llegar a esta parte del video. La siguiente cita es muy especial, con otro auto de película, literalmente. No te lo pierdas. Nos vemos el domingo en nuestro ya tradicional video 11:50 AM. Vamos a dar una vuelta y al final no te pierdas la permanencia voluntaria.
una misión muy especial. Acompaña a mi hermano Ciel, que al volante no lo quiero distraer. Nuestro buen amigo y camarógrafo Saúl, que siempre nos acompaña en estas grandes hazañas. Vamos en camino, vamos en carretera. Vamos en camino aquí a un lugar cerca de Guadalajara. Y bueno, pues nos habló un gran amigo de hace muchos años del ambiente, un coleccionista, un gran conocedor de autos clásicos, y que quiere vender. Él normalmente no vende sus juguetes, pero nos dijo que quiere vender su Camaro. Entonces ya se nos hizo tarde, tuvimos algo de trabajo, como todos los días, gracias a Dios. Y bueno, pues no quisimos dejar pasar este día para ir a ver y conocer el auto y posiblemente traérnoslo a las instalaciones de Net Motors y tenerlo disponible para ustedes. Noche, carretera, Camaro 68, ¿qué más se puede pedir? Nos encanta compartir esta pasión contigo. Buscaremos un nuevo dueño para esta joya, esta belleza, este juguete. No se lo pierdan, el video completo esta semana. Gracias. Sí.